Bienvenidos a un nuevo espacio informativo de Cablemel Televisión en esta jornada de miércoles 27 de julio. El gobierno se ha visto obligado a cambiar sus planes económicos para afrontar los cerca de 6 millones de euros de desajuste detectados en la liquidación de los presupuestos de la ciudad de 2015. El pago del cable de fibra óptica, la adquisición del edificio de correos y modificaciones de crédito valoradas en 12 millones de euros son las causas alegadas por el gobierno, que ahora debe poner en marcha un plan económico para solventar la situación. Dicho plan supondrá la cancelación de partidas como las ayudas al estudio de secundaria, ayuda a domicilio o la rehabilitación de cubiertas y fachadas de Minas del Rif y el barrio de la Victoria. Las cuentas del año 2015 no cuadran. La liquidación del presupuesto municipal y de sus organismos autónomos incumple la regla de gasto en cerca de 6 millones de euros y ha obligado al gobierno de la ciudad a elaborar un plan económico financiero que permita, entre este año y 2017, solventar el desajuste. Dicho plan ya ha pasado por comisión, donde ha obtenido el rechazo unánime de la oposición. Aunque el gobierno ha señalado como causas del incumplimiento de la regla de gasto el pago del cable de fibra óptica, la adquisición del antiguo edificio de correos o modificaciones de créditos por valor de unos 12 millones de euros, el principal grupo de la oposición, Coalición por Melilla, dice no creer estos argumentos y denuncia la falta de previsión del gobierno. Bueno, ¿el gobierno realmente piensa que nos lo vamos a creer? O sea, es que no creo que nos lo creamos nosotros ni ningún ciudadano. A ti te entregan una obra y el día 15 de enero dais una super rueda de prensa del año 2014 diciendo que el cable de fibra óptica ya está en funcionamiento. ¿Y a nadie se le ha ocurrido que ese cable había que pagarlo? O sea, cuando es una licitación del año 2012. El plan económico financiero elaborado por el gobierno conllevará la anulación de determinadas partidas, la más elevada a unos 850.000 euros que se iban a destinar a ayudas al estudio para alumnos de secundaria. También los 560.000 euros del convenio de rehabilitación de fachadas del barrio de la Victoria, 200.000 euros de ayuda a domicilio o los 45.000 euros que se iban a destinar a la compra de un vehículo de bomberos. Son sobre todo partidas que al final van a lo que nos interesa, que es a la inversión y a la creación de empleo, como puede ser realizaciones diversas de arquitectura, 293.000 euros, obras públicas, 169.000, vivienda y urbanismo, 141.000, no vamos a poder comprar un coche de bomberos por importe de 45.000 euros, realizaciones diversas de medio ambiente, 379.000, Luego otra que nos llama muchísimo la atención también, que está relacionada con las inversiones en el deporte, 350.000 euros, rehabilitación de fachadas, 560.000, ayudas al estudio de secundaria, 846.000. El plan pasará por pleno el próximo viernes para su aprobación inicial. Coalición por Melilla ya adelantado que votará en contra al considerar que las partidas sacrificadas por el gobierno son únicamente fruto de una decisión política que no comparten. Por su parte, el presidente de la ciudad se ha reunido con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, para volver a proponer la ampliación del puerto de Melilla y la finalización del hospital universitario, a pesar de no conocer qué partido gobernará en España, ni si Montoro continuará en su cargo esta legislatura. Para Imbroda es el momento oportuno porque, según ha declarado, el borrador de los presupuestos de 2017 se hace en agosto. Este martes el presidente de la ciudad autónoma, acompañado por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas y el presidente de la autoridad portuaria, ha mantenido una reunión con el ministro de Hacienda en funciones para hacerle llegar, en palabras de Imbroda, las necesidades de Melilla para los presupuestos generales de 2017. El presidente ha vuelto a insistir en la ampliación del puerto comercial, asegurando que el proyecto y el informe de impacto medioambiental estarán acabados para el próximo año. Otro de los asuntos que Juan José Imbroda ha querido volver a poner sobre la mesa es la finalización del hospital universitario y la ampliación del personal facultativo. Aún sin saber qué formación política gobernará en esta legislatura y si Cristóbal Montoro mantendrá el puesto de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Imbroda ha asegurado que es buen momento para reunirse debido a que el borrador de los presupuestos generales del Estado de 2017 se hace en el mes de agosto. Más asuntos. Las fuerzas de seguridad del Estado mantienen una especial atención sobre una de las mezquitas de Melilla situada en La Cañada, que está considerada como un foco de islamismo radical. Según publica hoy el diario digital Voz Populi, citando fuentes de interior, en esta mezquita se practica un islamismo radical y hay personas que están identificadas incluso por su vestimenta como miembros de los grupos fanáticos. La aparición hace unos años de esta mezquita situada en el barrio de La Cañada tiene su origen especialmente, según fuentes del Ministerio de Interior, en las corrientes migratorias que han llegado a la ciudad.
Los servicios de información de la Guardia Civil y la Policía trabajan en esta materia en una especial coordinación contra esos grupos con la Gendarmería marroquí. La excelente relación entre los ministros de los dos países ha producido muy buenos resultados, según las fuentes de interior consultadas por Voz Populi, y se han concretado en una mayor fluidez en la información. La participación de Marruecos en los grupos de trabajo con Francia, España y Portugal, que hasta la fecha se ocupaban solo de temas de drogas y emigración, ha mejorado también la comunicación entre estos países. Una coordinación que ha dado sus frutos, ya que en los últimos años se han producido en Melilla una docena de operaciones, especialmente contra personas que se ocupan de reclutar soldados para la yihad. Personas que conocen la ciudad señalan al diario digital que el creciente número de personas que se apunta al yihadismo radical tiene que ver con el crecimiento que ha experimentado Melilla debido a la crisis económica. Residentes en la península o el extranjero que tras perder su trabajo regresan a Melilla al paraguas de familiares y amigos. Estos individuos ya en sus países de origen simpatizaban con prácticas muy distantes del Corán más popular o de la comunidad melillense. Dicha población, de nuevo cuño, añaden las mismas fuentes, ha permitido dar mayor brío a los proselitistas de corrientes radicales que, de forma testimonial, vinieron asentándose en Melilla desde finales de los 90 y se desarrollaron posteriormente. Su presencia ha modificado incluso el paisaje de la ciudad, donde la proliferación del niqab o velo íntegro es cada vez más notoria. De polen de hachís en dos registros rutinarios previos al embarque de los vehículos en los buques que conectan Melilla con la península. En el primero de ellos se han localizado 56 paquetes de estupefacientes con un peso superior a los 14 kilos en el interior de varios dobles fondos construidos en las faldillas laterales de un automóvil. Tanto el conductor como el segundo ocupante del vehículo, dos varones de 35 y 37 años de nacionalidad marroquí y residencia en Murcia, han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. La segunda actuación de la Guardia Civil ha tenido lugar en el embarque de otro buque con el mismo trayecto, Melilla-Almería, gracias a la detección por parte de uno de los perros de la presencia de estupefaciente oculto. En la revisión del automóvil se han encontrado 24 envases con bellotas de hachís escondidas en el interior del depósito de combustible con un peso de más de 9 kilos. El conductor del vehículo, un varón español de 49 años con residencia en Barcelona, también ha sido detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de los dos conductores de los vehículos. Con estas dos intervenciones de drogas se ha impedido la puesta en circulación de más de 95.000 dosis de este estupefaciente. Continúa la polémica en torno a la prohibición de entrada de borregos procedentes de Marruecos motivada por un brote de fiebre aftosa. Coalición por Melilla insiste en que Melilla es un territorio de terceros para la Unión Europea y que los controles sanitarios se encuentran en la península, no en la ciudad. Por ello insiste en que se busquen soluciones que permitan a los musulmanes melillenses seguir cumpliendo con sus tradiciones. Nosotros lo que seguimos sin entender es por qué no se quiere cumplir la normativa europea, es lo que seguimos sin entender. Y lo que seguimos sin entender es por qué se quiere despojar a los musulmanes españoles de Melilla de sus costumbres y de sus formas de hacer las cosas durante tantísimo tiempo. Entonces, bueno, nosotros no queremos entrar en determinadas polémicas más que basarnos en la legislación. O sea, y la legislación, nosotros insistimos, cualquiera que lea la legislación europea entiende que Melilla es imposible que sea una ciudad libre de fiebre aftosa, por lo que ya he dicho. La decisión de ejecución de la Unión Europea dice claramente que deben haber unos puestos de desinfección en los puestos fronterizos. En Melilla no se da esa circunstancia. ¿Por qué? Porque estamos considerados territorio tercero de la Unión Europea y, por lo tanto, esos puestos de desinfección se encuentran en la península. Y desde la Consejería de Presidencia y Salud Pública también se han hecho eco de la polémica acerca de la importación de borregos para el Eid el-Kebir. Para Paz Velázquez, los brotes de fiebre aftosa en Marruecos impiden abrir la frontera este año y previsiblemente también el próximo. Un solo caso de fiebre aftosa en nuestra ciudad supondría un caso de fiebre aftosa en España, porque efectivamente nosotros somos un país tercero a nivel aduanero, pero a nivel sanitario Melilla es España. Entonces, un caso de fiebre aftosa en nuestra ciudad supondría el cierre de todas las exportaciones de nuestro país al resto del mundo, con lo cual sería una ruina económica de la ganadería en España. Por lo tanto, estamos salvaguardando pues nuestra economía, la economía de un país, con lo cual, pues satisfecha que, y espero que ya Coalición por Melilla se mentalice de que no se puede entrar borrego, lo más probable, ni este ni el próximo año.
Y como todos los días 27 de cada mes, los familiares de Emini Pisley han vuelto a concentrarse en la Plaza de España para pedir que se haga justicia. Hace ya 33 meses que ambos jóvenes merillenses fueron abatidos por la Marina Real marroquí y siguen sin noticia alguna del desarrollo de este caso, cuyos autores no han sido ni identificados ni juzgados. Reprochan a los ministros de Interior y de Asuntos Exteriores que no hayan cumplido su promesa de instar a Marruecos a solucionar este asunto. Un reproche que hacen extensible al presidente de la ciudad y al delegado del gobierno, a quienes piden que intercedan porque el caso de estos jóvenes no caiga en el olvido. Aquí quisiera que le preguntáis al señor delegado del gobierno, que él estuvo presente en las dos reuniones y que fue testigo de los compromisos del compromiso que tuvimos con el ministro del Interior y el ministro de Asuntos Exteriores, y que le exija él, como testigo de la reunión, que le exija que lo que se comprometieron con nosotros, a que lo cumpla. Como delegado del gobierno espero que lo haga, y tenemos la obligación de exigírselo a él aquí. Más, yo creo que cualquier padre haría lo que estamos haciendo nosotros, más o mayor, pues no lo sé, pero cualquier padre haría lo que estamos haciendo, y lo único que pedimos es justicia. Yo creo que es razonable lo que pedimos, justicia, y que esos señores, pues que si un juez que lo ponga en un juicio, que lo siente, que lo condenan, muy bien, que lo absuelven. Bueno, hemos llegado hasta ahí, hemos luchado por ello, es lo que queremos, descansar en paz, y que nuestros hijos también descansen en paz. Les contamos también que en un mes de trabajo en equipo, dos de los 23 usuarios de Lánzate Melilla han encontrado empleo. Cada día se reúnen para realizar diversas dinámicas en conjunto, en las que conocerse mejor a ellos mismos y aprender a corregir errores a la hora de buscar trabajo. La plataforma pretende que, una vez finalizados los 5 meses que dura la iniciativa, todos tengan un empleo. Actualmente hay 4 plazas vacantes para desempleados de entre 18 y 59 años que todavía pueden incorporarse al programa. Un mes después de que se haya puesto en marcha la lanzadera de empleo de Melilla, dos de las personas desempleadas que participaban en la iniciativa ya han encontrado trabajo. El equipo ha comenzado constituido por 23 hombres y mujeres de edades entre los 20 y 56 años, con diferentes perfiles formativos, sectores empresariales y experiencia. Cada día se reúnen para trabajar en equipo la manera de mejorar la búsqueda activa de empleo y así ayudarse mutuamente. De aquí en Lanzadera hemos empezado un poco a conocernos a nosotros mismos. En ocasiones cometemos muchos errores en la manera de buscar el empleo, de utilizar los medios, las herramientas, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos empezado a conocernos nosotros mismos, a ganar autoconfianza, a ganar seguridad y a ganar todo ese tipo de, no sé, de valores y herramientas para poder llevarlo a cabo. El saber dónde cometemos errores, en dónde fallamos y poder mejorarlo. Aquí tenemos esa oportunidad o esa opción de fallamos en esto, nos prestan ese tiempo para nosotros mejorar. Cuando tú ya estás en el mercado laboral, en una empresa, ahí ya tienes que estar formada, por así decirlo. Entonces aquí tenemos como ese margen de error para poder trabajar y mejorar. Dos de ellos ya han encontrado empleo y los demás esperan seguir sus pasos, algo que auguran puede conseguirse gracias a la formación que están consiguiendo. Nos estamos ayudando mucho porque somos personas muy diversas y la verdad que se aprende cada día una cosa nueva. Yo soy de las que piensan que, excepto estar parado, todo suma. Así que me parece una experiencia bastante buena. Aprendemos mucho eso de los demás, valores, tanto personales, te conoces a ti mismo, te animas, también esto te anima a seguir buscando trabajo, porque muchas veces es frustrante, y esto te anima día a día a levantarte y a decir, venga, voy a levantarme, voy a hacerlo y voy a intentarlo otra vez. Creemos que a partir de aquí hay un primer mes, una primera fase que han cumplido los objetivos satisfactoriamente, y desde aquí, bueno, lo que hacemos es animarles a que durante los 4 meses restantes sigan trabajando con ese cambio de actitud que hayan experimentado y que puedan ir reforzando esas competencias, esas habilidades y ese contacto con el tejido empresarial, que vayan concretando entrevistas y participando en procesos de selección. Desde la Fundación Santa María La Real esperan que la lanzadera melillense cumpla con la media de inserción del programa a nivel nacional, que asciende a un 60%. Actualmente hay 4 plazas vacantes dentro de Lánzate Melilla que pueden ser ocupadas por desempleados de entre 18 y 59 años que estén interesados en participar y que pueden encontrar toda la información acerca de cómo inscribirse en la página web de Lanzaderas o en las propias instalaciones del Centro Tecnológico.
Arranca en Melilla la campaña Ayúdales a volver al cole, llena sus mochilas de ilusión. Esta iniciativa, organizada por la Fundación Mensajeros por la Paz, tiene el objetivo de recoger material escolar para los niños sin recursos. Las donaciones se pueden realizar hasta el mes de septiembre en la sucursal de Correos o en la papelería La Española. Por tercer año consecutivo arranca en Melilla la campaña Ayúdales a volver al cole, llena sus mochilas de ilusión. La Fundación Mensajeros por la Paz, organizadora de esta iniciativa, vuelve a hacer un llamamiento a la solidaridad ciudadana para recoger material escolar para los niños sin recursos. Lápices de colores, libretas, gomas o bolígrafos. Cualquier donación es buena para facilitar la vuelta al cole a las familias más necesitadas. Siempre lo más que tiene el lápiz, goma, bolígrafo, vive toda la vida. Los lápices alpino, los plastideco, eso es lo que más se mueve, lo básico, básico. Las donaciones se pueden realizar hasta el 30 de septiembre en la papelería La Española y en la sucursal de Correos. Además, se han puesto a disposición de los ciudadanos 4 modelos de marca páginas con motivos infantiles que se podrán conseguir por 1 euro cada uno. La idea es que todos aporten su granito de arena. Mira, para sorpresa mía, más de lo que yo esperaba. Sí, que es verdad. Yevina, mejor, ¿cuánto te quieres gastar? Luego uno me dice 100, otro 60, otro 20 euros. Cada uno lo que puede, pero sí que viene y se lo llevan. Casi siempre son personas mayores. También se puede colaborar en esta campaña a través de un SMS solidario. Una vez finalice, la Asociación Amigos por la Solidaridad se encargará de repartir todo el material donado entre las familias que lo necesiten. Kim Young, más conocido como Kiu, ha sido presentado hoy como nuevo jugador de la Unión Deportiva Melilla. Este extremo de 21 años llega cedido procedente de la Almería durante una temporada y, según palabras del entrenador asturiano Josu Uribe, aportará velocidad y explosividad al conjunto azulino. La Unión Deportiva Melilla ha presentado este miércoles a Kim Young, más conocido como Kiu. El conjunto azulino y la Unión Deportiva Almería han llegado a un acuerdo de cesión por una temporada con el objetivo de que la joven promesa surcoreana explote en el fútbol español. La contratación de Josu Uribe ha sido clave en el sí del nuevo jugador melillense. Que decían en el club de Almería que una opción de cedido para Melilla y me interesa mucho porque lo conozco, yo soy entrenador muy bien cuando estuve en Áviles. Y me daba mucha confianza y eso que me da mucha de ganas de venir. La velocidad y la explosividad describen a este joven jugador que ya coincidió con el entrenador azulino en el Real Avilés. En el conjunto asturiano, que llegó en el mercado invernal, Kiu participó 9 partidos, siendo titular en 6 de ellos. Y pues, ves que soy un chiquitito, bajito, que veis, que lo único que tengo es de velocidad, encarar uno contra uno y apoyar a los compañeros. Un chico menor de 23 años que tiene una velocidad, una explosividad fantástica y que bueno, que yo creo que no ha explotado todavía todo lo que tiene dentro, pero que es un futbolista que nos va a ayudar. Es algo que no tenemos, ese perfil de banda muy dinámico, muy rápido, muy explosivo. Kiu se convierte en una alternativa ofensiva diferente, eso sí, con poca vocación de cara al gol. El presidente del club, Luis Marrincón, asegura que en los próximos días anunciará la llegada de un nuevo jugador y no descarta dar la baja a algún jugador de la plantilla actual. Estamos en el club que quizá pueda haber 2 incorporaciones más, quizás 3. Sabéis que este periodo de la pretemporada es de altas bajas. Tendremos que buscar lo mejor para el equipo y lo mejor para todos nuestros jugadores. El club Voleibol Melilla ficha a Francisco Javier Iribane. Esta joven promesa de 18 años está llamada a ser uno de los mejores receptores de España. Para el técnico melillense Selin Abdelkader, Iribane es una garantía en la recepción y va a dotar al club de una mayor estabilidad y un mayor equilibrio. El club Voleibol Melilla se hace con los servicios de uno de los jugadores más deseados del voleibol español, Francisco Javier Iribane. Con tan solo 18 años, Iribane se ha proclamado 2 veces mejor jugador juvenil del Campeonato de España y subcampeón del mundo en edad escolar.
Iribane llega a la Superliga tras dos años de experiencia en la Superliga 2 y aportará equilibrio y garantía en la recepción. Un jugador muy completo, ¿no? Un jugador muy alto, ¿no? Le pega la pelota bastante alto. Como en general es un jugador bastante bueno. Es cierto que al final está destacando muchísimo más tanto en recepción como en defensa, pero porque todavía te digo, es muy joven y al final en el ataque tienes que tener un poquito más la picardía, más la veteranía, la que te va a dar al final él juega mejor. Estoy seguro, estoy convencido de que al final a medida que va a ir pasando el tiempo en el equipo, él es bastante los mejores, ¿no? A esta nueva incorporación hay que sumar la llegada de Javier Monfort, uno de los mejores jugadores de la liga, que llevará el peso y la responsabilidad ofensiva del Club Voleibol Melilla esta temporada. Javier Monfort es una máquina, no, físicamente un chaval que es muy, 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 muy fuerte, ¿no? Físicamente es un toro, él salta muchísimo, le pega muy duro la pelota. Y te digo, yo creo que al final todo el ataque va a tener que pasar por sus manos, ¿no? Es un jugador que vamos a tener la responsabilidad de, al final de ataque a él, ¿no? Para que él tenga que resolver muchos partidos en el saque, muy agresivo en el saque ya. Selim Abdelkader, entrenador del Club Voleibol Melilla, está oteando el mercado para cerrar la contratación de dos centrales y un opuesto que le den un salto de calidad al conjunto melillense. Faltan dos centrales, ¿no? En principio estamos intentando cerrar con un chaval bastante joven, a ver si conseguimos cerrarlo, y el otro va a tener que ser un jugador extranjero. Después falta por un opuesto, ¿no? También que acompañe un poquito a Javi en el ataque, que seguramente también va a tener que ser un extranjero. El Club Voleibol Melilla sigue trabajando para igualar o superar los resultados de la campaña pasada con una histórica clasificación para la Copa del Rey en su año de debut. La pretemporada está prevista para después de las fiestas patronales. Seguimos hablando de incorporaciones. El CAM Enrique Soler de la Liga EVA de baloncesto se ha hecho con los servicios de Massim Fall, un jugador de 23 años y 2,08 de altura, que llega de protagonizar un ascenso con su anterior equipo, Arcos Albacete Basket. Fall ha conseguido una media de 11,5 puntos y más de 7 rebotes por encuentro, que le hacen ser uno de los referentes en el juego interior de la Liga EVA. Este pívot senegalés debutó de la mano de Fisak en la ACB cuando jugaba en Fuenlabrada, y uno de sus sueños es volver a la máxima categoría del baloncesto español. La próxima temporada se convertirá en el referente interior de Javier Nieto. Y anunciar la reelección por unanimidad de Diego Martínez como presidente de la Federación Melillense de Fútbol. De esta manera, Martínez cumplirá su cuarta legislatura al frente de esta territorial. Mañana conoceremos, de la mano de su presidente, los nuevos proyectos e ilusiones para el fútbol local. No se lo pierdan. Y nos despedimos ya, como siempre, con la previsión del tiempo. Gracias por su atención y hasta mañana. Gestionamos hipotecas, ventas y alquileres. Y si contratan nuestra administración de comunidades ahora, tendrán los dos primeros meses gratuitos. Grupo Crevia patrocina esta sección. Según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana jueves amaneceremos con los cielos despejados y se irán cubriendo a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 27 de máxima. El viernes amaneceremos con los cielos cubiertos y se mantendrán así a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables entre una mínima de 22 grados y una máxima de 27. El sábado tendremos los cielos cubiertos y se mantendrán así a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 28 de máxima.